La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, como un organismo desconcentrado de los servicios de salud de Oaxaca, pero beneficiario del porcentaje de cuotas de centros de salud que dirige Arely Barroso, emitió su tercer informe de actividades ante el responsable de la salud en el estado, Germán Tenorio Vasconcelos. En tanto, la directora de la Beneficencia Pública señaló que las cuotas de recuperación han mermado un 60% por la cobertura del Seguro Popular, por lo que el próximo año redoblarán los esfuerzos. Manifestó que 684 apoyos fueron otorgados en especie en el periodo de enero a noviembre del 2013, lo que representó un costo total de 4,387,514.74. Finalmente anunció el establecimiento de una farmacia de la Beneficencia al interior del Hospital de Especialidades. Si bien es cierto que los servicios de salud de Oaxaca hacen su mayor esfuerzo, esta institución complementa las necesidades que se les presentan en sus nosocomios, coadyuvando en la entrega de apoyos médicos y en especie. La tarea es difícil, las cuotas de recuperación han mermado más de un 60%. Esto drásticamente se ve afectado por la cobertura nacional del Seguro Popular. Lamentablemente, dicha cobertura es en cuanto a sus afiliados al mismo, mas no logra cubrir todos los servicios o medicamentos que se llegan a requerir en los hospitales y centros de salud. Debo darles a conocer que en breve tendremos una farmacia en el Hospital de Alta Especialidad. Esto es un logro que hemos venido trabajando cerca de 2 años y medio y que lo vamos a ver cristalizado en el mes de enero. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.